historia tan maravillosa. Oye, ¿qué es lo que trae ese viejo en la caja? El señor Gran Espina está deshaciéndose de su maldición, la legendaria perla paradójica, que da a su poseedor una suerte extraordinaria. Desafortunadamente, le sigue una increíble mala suerte. ¡Hasta nunca, perla maldita! ¡Vuelve al lugar de donde saliste! ¡Señor! El museo de la ciudad está ofreciendo 10 millones de dólares por la perla. ¿10 millones de dólares? ¡No! ¡Nunca! Esta maldición no volverá a causar pena ni angustia a nadie. ¡Nunca más! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Pobre! ¿Sabes? Eres un tipo con mucha suerte. Usualmente no se pesca nada en estas aguas. Necesito un bote. Tengo una cita en el museo. Una recompensa de 10 millones de dólares. Ya no son como antes. ¡No! ¡Machaca con huevo! ¡Machaca! ¡Puta! ¡Machaca! ¡Puta! ¡Machaca! Por Dios, ¿te encuentras bien? Sí, muy bien, gracias. Ay. Sí, bueno, eres un chico con suerte. Llegaste a la hora del té. Muy afortunado. ¡Estamos en apuro! ¡Buena suerte, viejo amigo! ¡Vamos a morir! ¡Sálvame! ¡Ay! 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 ¡Ay
Eres el hombre que he esperado toda mi vida. Percibo tu aura. Eres mi alma gemela. ¡Ah! ¡Es mi esposo! ¿Tu esposo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Eres un celoso! ¡Te voy a abandonar! ¡Es todo por tu culpa! Es un hombre con mucha suerte. Pensamos que se nos iba, pero lo logró. Tuvimos que reconstruir la mitad de su cuerpo con metal. Tenemos que eliminar el problema del magnetismo. Oiga, doctor, ¿dónde están mis cosas? Por allá. $10,000,000, $10,000,000, $10,000,000. Las joyas de la corona. Como el viejo decía, no sirves para nada. ¡Pero qué suerte! ¡Se acabó! Beba Blaster de dieta. Esta es Central Robótica. Está retrasado 11 minutos con 10 segundos. Gracias. Esta es Central Robótica. Está retrasado 11 minutos con 20 segundos. Gracias. Callejón sin salida. Instituto de Investigaciones Peligrosas. Colóquese adentro. Nuevo empleado. Servicios de portero 26354. Comenzando revisión de seguridad. Gracias. Revisión completa. Proceder a escritorio de seguridad. Gracias. Peligro, alto voltaje. Pedí una verdadera unidad de limpieza, una de esas fantásticas máquinas, y mira lo que obtuve. Bueno, no puedo estar aquí toda la noche discutiendo contigo. Como el jefe de seguridad de aquí, es mi solemne deber cuidar este espacio. Oye, conozco este lugar como la palma de mi... mano. Bien, que esto te sirva de lección. Puedes ver... en este laboratorio, grandes mentes de todo el planeta. Descubrir, aislar y categorizar la cosa más peligrosa en la Tierra. A esto es a lo que han llegado hasta ahora. Pero siempre están buscando algo más letal. Aquí tiene la llave de su oficina.
Del laboratorio, del comedor, del armario, del casillero, de los patines, de Sweet Sink, de la jabonera. O solo presiona el botón. Ahora, bajo mi mando, hay tres reglas. Una, sigue tu programa. Dos, sigue mis órdenes. Tres, no traigas sombrero aquí. No, esa no, es muy tonta. Olvida esa regla. No hay tercer regla. Sigue las otras dos. ¿Y si no? Bueno, ¿qué esperas? ¡Vete a trabajar! Ah, pensé en una tercera regla. Si dice no tocar, no lo toques. Basura, limpia. No tocar. Limpiar, no tocar. Pruebas de radiación. Radioactividad. Atomizador. Gas comprimido. Láser. Láser en uso. Precaución. Bomba. Por ningún motivo, presione este botón. ¿Por qué no? La cosa más peligrosa de la Tierra. ¿Quién diría que un tonto como tú pudiera convertirse en lo más peligroso de la Tierra? ¡Felicidades! Ha sido ascendido a sujeto de prueba alfa. Ahora los científicos querrán trabajar contigo. Probar, examinar, ensamblar, desensamblar. ¡Oye, oye! ¡Estoy hablando contigo! El fin. ¡1998! ¡2999! ¡Agente Squirt! ¡Agente Snoot, señor! ¡Agente Scooter! Ha sido escogido por el Gran Consejo del Planeta Nipsey para encontrar un nuevo medio para vivir, para jugar y que construyamos costosos parques de diversión. ¡Oh, Dios! ¡Una misión de verdad! ¡Escuche! Deben proceder directamente al planeta Tierra y...
Una cosa más. Asegúrese de ser agradable. Es decir, realmente agradable. A toda velocidad, señor Zulu. Hospital de la ciudad. Y bien, Al, ¿qué es lo que tienes esta vez? ¡Mire mi cola! ¡La ve cómo se mueve! ¡De lado a lado! ¡Nunca se mueve así, solamente de arriba a abajo! Estás perdiendo tu tiempo, Al. Está bien, pero mire esto. ¡Mi lengua está inusualmente mojada! ¡Solo mire qué húmeda está! No tienes nada, Al. Todo está en tu cabeza. ¡Oh! ¡Ay, sí! Todo está en mi mente. Sea lo que sea, Al, está en tu mente. ¡Oh, gracias! ¡Sí! ¡Todo está en... en mi mente! Departamentos Dulce Hogar. ¡Oh! ¡Hogar tan limpio, tan puro, tan... ¡Ay! ¡Muchos gérmenes! ¡No lo puedo creer que esté abierta! Búsqueda en progreso. ¡Qué aburrido! ¡Encontrado! ¡Oh, allí está! ¡Lo encontré! Tengo un síncope cardíaco aquí en mi estómago. Está realmente lindo. A mi jefecito le va a encantar. Estás bien, perrito. Tranquilo, tranquilo. Ay, tranquilo. Reclamo este como mi nuevo hogar en el nombre de mi planeta. Ay, ay. Ay, ay, esto está muy mal. Ay. Ahora mi hogar inflable. Todo está bien, todo correcto, tranquilo. Y ya que está la casa, ¿qué sigue? Ah, ¿podar el pasto? Sí, señor. ¿Oh? ¡Ay, pulgas, 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 pulgas! ¡Tengo pulgas! ¡Oh! Veneno en polvo para pulgas. ¡Feliz Navidad, viejo edificio! ¡No te comas la nieve! ¡Está maldita! Todo está bien ahora, todo está bien. ¡Fuera, polvo malditos! Todo está en mi mente, en mi mente. ¿Cuál es el problema? ¿Que nunca te has cambiado de domicilio? ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Tienes que relajarte. ¡Espera! ¿Cómo entraste a mí y cómo te haces tan pequeño? ¿Pequeño? ¡Fácil! Tan solo hay que pensar en pequeño. ¡Mira! Perdón, suelo ser disléxico. Sí, diga... Doctorcito, tiene que darme algo. Al, ¿cómo conseguiste este número? No entiende, llevo un extraterrestre en mis entrañas. Mira, tengo un juego de golf muy importante en 5 minutos, así que no me molestes, Al. Ay, debo estar loco. Siento que algo falta. Voy por mi piscina. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oh, no. ¡Es solo un edificio! ¡Llamen al hospital! ¡No, no! ¡Llamen al Pentágono! ¡Ah, llamen a mi papá! ¡Wow! Oye, si te sientes como te ves, deberías ver a un doctor. ¡Debo ver a mi doctor! Golf en miniatura, Vinny. ¡Doctor! ¡Llame a mi pediatra! ¡Llame a la Fuerza Aérea! Oh, llamaré a alguien. Oye, Reggie, ¿puedes enviar aquí a tus chicos? Tengo un paciente preparado para lobotomía. ¿Lobo quién? Lobotomía, Al. Es donde yo entro y te corto la tapa de los sesos.
¡Espera! ¡No te puedes meter con la cabeza! ¡Eso arruinaría mis planes de antena con cable! Oh. ¡Agente Snorkel! ¡Ya encontró un buen lugar para establecer la colonia! Aprovechando, Al, ¿qué tamaño quieres tu chaqueta, chica? ¿Mediana? ¿O extra loca? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde aterrizamos, Zulu? ¡En el de la gorra, señor! ¡Este es bueno y de gran tamaño! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tiene que quitarme esos extraterrestres del cuerpo! Vaya, ¿estás bien, amigo? Pensé que te perdería. ¿Y tú? ¿Tú me salvaste la vida? Un pequeño precio por un buen lugar. ¿Cómo voy a pagártelo? Bueno, pensaba en un patio. ¡Este es el fin! Grabando. ¿Qué tal? Mi nombre es Steve. Soy un perro, por si son tontos. He tenido un encuentro con mi creador esta mañana. Mi número estaba arriba en la perrera municipal. Número 27, preparado por favor para ser destruido de inmediato. Con tan solo unos momentos para vivir, estoy en la encrucijada. Debo ser reconocido por algún dueño. Oye, tú. Oye, ¿no quieres un perro? Disculpe, señor. ¿Puedo llevar sus impuestos, no? De acuerdo. Solo hay un problema, como siempre. Oye, niño, necesito tu ayuda para salir de aquí. ¿Quieres un...? ¿O terminará mi existencia? ¿Qué dices? ¿Me ayudarás? Nadie me comprendía. Hasta que Larry apareció y comenzaron los peores días de mi vida. Por amor de Dios, ¿nadie me escucha? Hay un perro que habla español. ¿Qué? Una vez tuve un terrier Jack Russell que hablaba alemán, pero nunca entendí lo que decía. Escucha, si no me sacas de aquí, me dormirán. ¿Sabes a lo que me refiero? Y directamente serás responsable de una eutanasia. Muchos niños tienen ese problema. ¡Qué suerte la mía! La única persona que pudo escucharme tenía el coeficiente de un bistec. Fue entonces que Larry me llevó a su departamento en el centro de la ciudad. Esta es tu habitación. Bueno, tiene lo que necesito. Televisión, luz, cama. Genial, todo listo. Bueno, al menos la cama está vacía. Larry, hay que arreglar esto. Tienes razón, Steve. Algo hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si vamos de compras? Justo lo que pensé. Larry, tu permiso se venció. No, eso fue solo temporalmente. Ahora veamos, ¿qué compraremos? Stewie tiene cosas buenas. Solo que el aire acondicionado... División de caminos adelante. Lo único que no me agrada de ese lugar. Cupones. Oye, el otro día me tuvieron que inyectar contra el tétanos. Larry, la próxima vez ten más cuidado. ¿Qué fue eso? La mitad de un auto. Mientras no se acerquen las gallinas. ¡Explosivo! Espera, que esto no estaba planeado. Disculpa, ¿no tendrá salsa picante por ahí? No lo sé, Steve. No se me ocurre nada. Oye, ¿qué te parece a él? Mueblería Quality. Salas, habitaciones, electrónicos, audio. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Mueblería Quality. Con calidad, precios accesibles y lo mejor en atención al cliente. Tan solo consulten a Mickey el escocés. ¡Oh, gente! Soy Cindy. ¿En qué puedo servirle? Oh, Dios. Se pasó de sonriente, ¿no crees? ¡Ay, qué ternura! ¡Su perro camina en dos patas! ¡Qué ternura! ¿Qué tal si un... y te pateo la cara? Tranquilo, Steve. Cindy, necesitamos una cama. Oh, muy bien. Por aquí, por favor.
Este es nuestro colchón de masaje, es la novedad de la tienda. Ay, ya se ve confortable, ¿no? ¿Por qué no la enciendes? De acuerdo. Encendido. Ay, se siente muy bien. No puedo creerlo. No me había sentido tan bien desde que era joven. Steve, tienes que probarla. No está mal. Vamos, 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 vamos. Bueno, de hecho... es muy agradable. Es agradable, realmente. ¿Lo ves? Te dije, sabía que le gustaría. Rápido. Te lo dije, ¿acaso no es terapéutico? ¿Cómo te sientes, Steve? Como Agamenón después de la furia de Clitemnestra. ¿Agame quién? Es una tragedia. ¡Ah! ¡Qué perro tan preparado! Esta luz es ideal para el lector asiduo. Con dirección ajustable e intensidad variable. Lo sé. ¿Y si usas una de estas bombillas, estaría mejor? Esa es de 800 watts, señor. Sí, no puedes poner una bombilla de 800 watts en esa lámpara. Espera, Steve, querido. Sea lo que me refiero, ¿de acuerdo? No desperdicie 12 años en la guardería por ser tonto. ¿Entonces por qué? Se me atoró el pie en el radiador. Déjame ver. Soy tu apoderado. Dile, por favor, a Han Solo que venga para que esté acompañado. Cambio. Sé que nunca has volado un aeroplano, pero ¿qué tal si tomas el control y mientras yo voy a platicar con la aeromoza? ¡De acuerdo! ¡Por Dios, Ricky! ¡Ve lo que hiciste! Bueno, no te preocupes. Vamos, te invito a una copa. Lo siento, pero rechazaron mi tarjeta de crédito. Vendremos otro día. Gracias por su compra en Quality. ¡Regresen pronto! Bien, ahí tienen. Estar con Larry es dañino para mi salud. Pero hasta que alguien más me escuche, tendré que estar con él. Si alguno de ustedes puede entenderme, ayúdeme, por favor. Estoy en casa rota, neutralizado y en los trabajos de remodelación. Oye, Steve, ¿qué haces? Mm-hmm. Ay, ya sé, tu cámara está inclinada. Ahí está. Ay, ¿qué hice? Idiota. Este es el final. Más frío que en la casa de un pingüino. Tengo que encontrar un refugio caliente o terminaré como un montón de humanidad congelada. ¡Correo! No hay nada mejor que estar cómodamente sentado frente al fuego. Recolección de correspondencia. ¡Oye! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Qué espantajo! ¡No puedes meterte en el buzón de correos contra la ley! ¿Pero quién te crees que eres? ¿No has visto bien lo que estoy usando? ¿Un traje bastante pasado de moda? No se trata de algo pasado de moda, mi pequeño entrometido mamífero peludo, sino de un uniforme oficial asignado por el gobierno para distinguir a la autoridad, que incluye una gorra a mi tamaño con mi nombre en ella. Es mi deber detener a los ladrones postales como tú todo el tiempo. Así que saca tu asqueroso cuerpo de ahí o yo lo sacaré. No me siento del todo bien. Me escurre la nariz.
Por favor, no arroje a este cuerpo frágil y enfermo a la fría nieve. Eso significaría la muerte. Lo siento, chico, pero tienes que irte. Mi orgullo postal ha sido destruido. No lo hagas, Ethel. No me voy a mudar, así que, esperpento horroroso, ve a jugar a la oficial postal a otra parte. Bien, pero ya estás en graves problemas. Si no sales en este segundo, te... ¿Pa' que no me alcanzas? ¡Sí, brillante! Envía esto por mí, Ethel. De tanto trabajar quedaste hecha polvo, Ethel. ¡Ay, guácala! Ethel, háblame de perfil. Necesitamos ponerte un poco de menta en tu labio inferior. ¡Alto! ¡Vámonos! ¡Pintas zarigüeyas! ¡Algo! ¡Espera! ¡Tranquila, Ethel! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Golpéalo con este ladrillo! ¡Qué maravillosa obra de arte! ¡Justo donde merece estar! ¡La basura! Todos son comediantes en esta ciudad. ¡Policía! ¡Sujeta esto! ¿No? No hay nada mejor que estar sentado cómodamente frente al fuego. ¡Vaya, una pobre alma congelada! Bueno, yo tengo el corazón blando. ¡Ven conmigo! ¿Qué tal, eh? Bien, 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 pero hay un poco de corriente afuera. ¡Se acabó!
¡Vengan, vengan, que el espectáculo va a comenzar! ¡Emocionense con los felinos dormilones! ¡Maravíllense con Lothar, el hombre más fuerte del mundo! ¡Con una hernia! ¡Ay, a Lothar le duele la cintura! ¿Y en la gran carpa? ¡Mi nombre es Billy, soy fuerte y grande! ¡Todo el día comiendo está! ¡Me llamo Shelby, muy lento soy! ¡Listo no es, ni en su caparazón! ¡Ay, ay, ay! Yo soy nudillo, sin trapecio voy. Le gusta nadar, pero vuela mejor. Se saben ya nuestra canción. Cántenla así, por favor. ¡Ey, más Lothar que salga! Sí. Tiene que haber algo mejor. Debemos encontrar un foro donde la gente sepa encontrar la diferencia entre un acto común y uno superior. ¡Hey, chicos! ¡Miren esto! ¡Creo que la encontré! El Hackensack su zoológico es. Todos nuestros baños nuevos brillan así. Los animales hacen trucos para ti. Así que ve con tu tía también y viaja así. Al Hackensack su. Sin reembolsos. Ahí pertenecemos. Trabajo seguro y 3 comidas al día. Vamos a ver al gerente general. Sí, ¿quién puede resistirse a nuestro acto? Mire, estoy harto de los osos, los monos y las tortugas. Consíganme algo exótico. Si no... Hola. Hola. Lo mismo. ¿Y quién demonios son? Somos... El mejor acto. De animales. ¿Ah, sí? Solo tengo la crema y nata del espectáculo aquí. ¿Qué los hace tan especiales? ¡Ay, auxilio! Es una tortuga mordaz. Oh, oh, dame el mazo. ¿Mazo? ¡Largo! Chicos, es muy fácil. Nos enviamos por correo para que Prescott vea el acto. Shelby, espero que hayas escrito bien la dirección en la caja. Ah, sí. Oficinista postal, bienvenido a Siberia. No, no, direccionista incorrecta. De regreso a América. Solo camiones. Bueno, chicos, llegamos. Al fin en casa. ¡Viva! ¡Viva! No estamos adentro, estamos afuera. No estamos adentro. Ya está. A trabajar. Se terminó la hora de comer. Sí, sí. Por aquí entraremos. Solo síganme. Cavaremos hasta llegar. ¡Damas y caballeros! El zoológico Hackensack se enorgullece en presentar a la octava maravilla del mundo, Shamut, la ballena asesina. ¿Cómo están todos? Hola, Shamut. Hola, señor Prescott. ¿Y quién es tu amigo? Es mi amigo Shamutcito. ¡Hola, pelón! ¡Ey! ¡Nadie le habla de eso, Prescott, así! ¡Y sale ileso! ¿Qué pasa, Esfera? ¿Tu mamá te pulió la cabezota? Ya casi, Bill. Un golpe más y listo. ¡Miren! ¡Una fuga de agua! ¡Shamut! Bueno, al menos no nos lastimamos. Ay, gracias por atraparme. Vámonos antes de que Prescott nos convierta en carnada. ¡Oh, cielos! No te preocupes, Shamut. ¡Ahí voy!
tal, ¿eh? Gracias. Mucho mejor, señor Prescott. Vamos, vamos. Empujen duro. Alto. Contacto. Contacto. ¡Miren! ¡Son animales que vuelan! ¡Perros calientes! ¡Vengan por ellos! ¡Sin mostaza! ¡Esto sí que es grandioso! Yo los he visto antes. Pregunto qué está pasando. Tal vez sea mucho más dinero para mí. ¡Maravilloso! Ni así podemos ganar. Muchachos, la gente los ama. Ustedes serán mi nueva gran atracción. En este día, solo alegría. Solo alegría. Lo mismo. A levantarse. Llegó la hora. Otro ratito. Buenos días. ¿Durmieron bien? Bueno, de hecho, yo. ¡Son 6 funciones diarias! 8 los sábados. Así es la vida. Lejos de la Tierra, existe un mundo llamado Ciénega. Aquí dos valientes ranas guardianes trabajan sin descanso para proteger a su gobernante. Y aquí están, Reina y Cuajo. Alarma, alarma. ¡Alarma! ¡El general nos está llamando! Reina y Cuajo reportándose, general. ¡Descansen! Los he llamado porque el excelentísimo y anchísimo rey... ¡Poquitas! Tiene una misión muy especial para ustedes. Podría resultar muy peligrosa, así que pongan atención. Se sienten solos. Marque 1-800 Ranita. Bien, ultra secreto. Resumiendo, serán irradiados a la Tierra, contactarán a la gente salamandra, les dará un paquete y se lo entregarán al rey. ¿Quedó claro? Cuente con nosotros, general. ¿Para el rey? ¡El Boquitas! Buena suerte, señores. Les hará falta. Alice, es la última vez que nos quedamos con tu mamá. No, Henry. Lo digo en serio. Van a llover sapos si nos quedamos otra noche ahí. Disculpen, ¿podrían bajarnos en la siguiente esquina? ¡No pasa! Ay, primero hubieran detenido el auto. Reina y Cuajo. ¿Quién dijo eso? ¡Sas! La basura puede hablar. La basura no puede hablar. ¡Silencio! Soy el agente salamandra. Este es el paquete para el rey. ¡Boquitas! Gracias, agente. Ni lo digan. Ay, deténlo en lo que le hablo al general. Misión cumplida. Listos para ser irradiados. ¿Viste eso, Cuajo? Ese perrito se llevó nuestro paquete. ¿Qué? ¡Tresel! No. Ahora intentaré en la misma dirección. ¡Claro! Ese perro es un galgo de carreras. ¿Ya te fijaste, Cuajo? ¡Ahí está! ¡No, ya! ¡Cállate! Leí todo acerca de los perros en el manual de la rana colmaña. Escucha, dice... A los perros les encanta perseguir gatos. Así que haré que venga hasta aquí y tú lo desintegrarás con esto. Entendido y comprendido.
mosquito. Ay, cerebro de mosquito. Cuando regresemos, recuérdame dejarte sin cenar por un mes. Cuando todo ha fracasado, lo primero que se debe hacer es... ¡Eso es! ¿Qué, cuajo? Esto, el manual dice... A los perros les encantan los huesos, así que tan solo ato este a la cuerda aquí y lo lanzo sobre esa rama y el cuajoso mordiscará el hueso y lo colgaremos como pescado en un anzuelo. ¿Estás bien, cuajo? Sí, con unos años de terapia podré trabajar de nuevo, sí. Dámelo, por favor. ¡Ay, qué lindo perrito aquí tienes! Por todas las ancas con pulgas. ¿Qué le dijiste? Es la comunión espiritual entre una rana y un perro. ¡Ay, te voy a enseñar la comunión entre mi puño y tu gorda cabeza! Diga, lo tenemos y redinos de regreso. ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! Ay, creo que deberíamos cobrar extra. Esto fue peor que encontrarnos con el chupacabras. ¡Buen trabajo! ¡Lo tomaré! ¡Llegó el paquete! ¡Su real zapote! ¿Pizza? ¿Cómo es posible? ¡Todo lo que pasamos por una pizza! ¡Estuvo bien! ¡Quiero 10 pizzas más como esta! ¡Genial, Rey Boquitas! ¡Rena y Cuajo somos sensacionales! Mejor pidamos pizza a domicilio.